Gabriela, te voy a regalar estas flores. ¿Qué haces? Sabía que te gustaba Gabriela. Y de la manita y todo, que es esta parejita del año, ¿qué? Uy, González, Gabriela, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Te divierte? Hoy voy a conseguir el beso 100%. Escúchame, necesito que me ayudes en una cosa. ¿Cómo que quieres que te ayude en una cosa? Quiero poner celoso a González, entonces quiero que hagas ver que me tiras la caña. ¿Quieres que yo en este vídeo ligue contigo? Para que se ponga celoso. Gabriela, ¿tú estás segura que esto va a funcionar y que literalmente sí, no nos va a reventar sí, la cabeza? Te tiene mucha mal. Pues vamos a ligar con Gabriela en este vídeo. Bro, 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 bro. Vais a alucinar con lo que me ha dicho Gabriela. Literalmente me acaba de confesar que quiere que yo ligue con ella para ver si González está enamorado de Gabriela. ¿Cómo? O sea, acabo de ver a Gabriela con González juntos, dramado en medio del pasillo. Pues mira, le gusta el poli. Yo, antes de ligar con Gabriela, voy a hablar con el policía a ver lo que cojones le pasa. Joder, de verdad. ¿González? ¿Qué quieres, Arthur? ¿Qué te pasa? Que no puedo más. No puedo más, Arthur. ¿Qué te pasa, González? Que me cojones, Gabriela, creo que ella no me quiere de verdad, joder. ¿Cómo que no te quiere de verdad? Da igual, y aunque tenga novia es que me siento muy enamorado de ella, ¿sabes? Y de alguna manera pienso que le gustas más tú a ella que yo, joder. O sea, que tú pienses que yo le gusta a Gabriela más que tú. Sí, sí. Mafiosa, pero bueno, espero que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal pulsando el botón rojo para que se convierta en gris para superar a Cristiano Ronaldo. Por González, o sea, tenemos que superar a Cristiano Ronaldo para ponerme contento. Vamos a liarla con este vídeo que literalmente va a acabar súper mega cabreado por todas las cosas que le vamos a hacer. Pero González, ¿por qué tú crees que Gabriela está más enamorada de mí que de ti? Joder, pues Arta, porque pasa mucho más tiempo contigo en la celda. Ya, pero porque a ti te habla bien, a ti te habla bien, a mí no, a ti te abraza. Y ya, a mí no. Pero porque es mi abogada y ya se está convirtiendo en mi amiga. Yo no quiero nada con ella. Me da igual que sea tu abogada, joder. ¿Por qué no le gusta? ¿Me explicas por qué no yo no le gusto? No lo entiendo. O si le gustas, no sé. ¿Tú crees que sí? Bueno, yo no te digo nada. Pero a ti te gusta ella. Me va a gustar ella, si me saca 5 años o 6. ¿Qué importa que te saque 5 años o 6? Ya, pero es que Gabriela es mi amiga, mi abogada. No es nada, absolutamente nada. Yo no quería que fuera tu abogada, ¿eh? ¿Te acuerdas? Yo no quería que fuera mi abogada, pero eso no quita que ahora mismo sea mi abogada y mi amiga. Pero bueno, González. ¿Y qué hago yo con todo esto ahora? ¿Me lo explicas? No tengo ni idea, la verdad. ¿Qué hago yo con todo esto, Arta? Joder, ayúdame. Tú quédate aquí, yo me ocupo absolutamente de todo. Sí, puedes hablar con ella, por favor. Sí, sí, yo hablo con ella. Está literalmente llorando porque cree que a Gabriela le gusto yo más que él. ¿What? ¡Ojo, Gabriela! ¿Qué te pasa ahora a ti también? No, no, Gabriela, dime lo que te pasa. No, pero dime lo que te pasa. Que me da vergüenza ya. ¿Pero por qué te va a dar vergüenza? Es que González me gusta. ¿Te gusta González? Vale, eso lo entiendo. Y siempre me habla mal. No sé, pero es que así es González, ¿no? Luego parece que le gusto, pero me habla mal. Ah, pero así es González, yo qué sé. Antes, por ejemplo, nos estábamos dando de la mano y de repente... Venga. Pues sí, de repente como que se ha puesto súper mega ultra agresivo, ¿no? Pero es que no sé, le dan como brotes a la cabeza, pero... Si es que yo me he hecho una película con él ya y no sé para qué, porque no podemos estar juntos tampoco. ¿O sí? ¿Quién dice que no? Ahora mismo... Vale, no entiendo. Lo que pasa es que yo acabo de entrar al despacho de González y no te vas a creer lo que he visto. ¿Qué has visto? Le diré a Gabriela como que todo está súper bien con González para ver su reacción a la troleada del final del vídeo. Pues nada, que González estaba en su despacho riéndose literalmente de que, no sé, de que tú estabas súper rara y todas esas cosas. ¿Riéndose? Sí, estaba como, ay, Gabriela, no entiendo, no sé qué, no sé cuánto, no sé a quién prefiero, si a su novia actual o a ti, porque realmente él tiene novia. Ah, que tiene novia. Claro que tiene novia, lo dijo en el anterior vídeo. Vale, pues ahora vas a entrar tú conmigo y vas a ligar delante de él. Vale, pero tú, o sea, yo tengo tres modos de ligar. Tengo el ligón normal, con palabras, vale, tirándote piropos. Después tengo el ligón con objetos, con ya, con regalitos y toda esa pesca que yo creo que como lleguemos a ese nivel literalmente me destroza. Y después el último nivel, que es el nivel número uno, top uno, es si literalmente yo ya te regalo cosas, más te abrazo y todas esas cosas. Así que dime tú, ¿qué nivel quieres que utilice? A ver, yo creo que el que va a funcionar sí o sí es el nivel uno. O sea, el último modo. Claro, el último nivel obviamente va a funcionar porque se va a picar un montonazo, pero yo creo ahora mismo tenemos que entrar y hacer como que yo ligo contigo porque me ha dicho que cree que yo a ti te gusto y tú a mí me gustas, pero eso no tiene sentido porque yo le he dicho que tú eres mi abogada y eres mi amiga. Tú mi cliente. Claro, efectivamente. La verdad es que no sé si va a funcionar, no sé si va a picar, pero bueno, vamos a probarlo. Mafia rusa, 40.000 likes, seguidme todo el mundo en Instagram. ¿González? Sí. Hola. ¿Qué pasa?
súper rayado. ¿Estás bien? Está súper rayado. Ya he hablado. No estoy bien, no estoy bien. Ya he hablado ¿no? con ella y tal y. ¿Qué queréis? ¿Qué te pasa? No sé, Gabriela, es que estoy rayado por ti, ¿sabes? ¿A mí por qué? Pues joder, que me gustas mucho, Gabriela, y estoy rayado porque no. Siento ya, que pero no te gusta. Escúchame, González. No sé, tío. Yo te digo que Gabriela, sí, la verdad es que es súper, súper, como súper guapa y tal, pero... ¿Me explicas por qué se ríe tanto contigo, entonces? Bueno, pues yo no lo puedo evitar tampoco, ¿no? ¿Ves? Le gustas más tú que yo, joder. No. González, a ver, claro que sí, joder, claro que sí. No, lo que pasa es que... Más joven, ruso, gallo normal. Vas a estar antes con un perro ruso y encima delincuente, que a vosotros os mola mucho estas cosas. ¿Ves? También se ríe contigo. Pero tampoco te entendemos, González, o sea... Joder, Arta, mira, que llevo mucho tiempo aquí metido. Gabriela, Gabriela, escúchame, llevo mucho tiempo aquí metido. Se está liando aquí pardísima, tío. No te trato mal. Tampoco sé otra forma de hacerlo, joder. A ti me tratas mal. Porque mira, me estoy muriendo loco. Llevo mucho tiempo aquí metido en esta cárcel, mucho tiempo sin ver el sol, joder. Ya, pero yo también llevo un montonazo de tiempo. Esto es muy fácil. Cada vez que viene Gabriela, a mí personalmente me ilumina. Qué mono. Te voy a partir la boca, hijo de puta. ¿Por qué le dices eso? Pues porque es mi amiga. Y a las amigas hay que hacerle cumplido. Es tu amiga, es tu abogada, no es tu amiga para empezar. Vale, pues es mi abogada. Podemos ser amigos también. Claro. Mira los ojos que tengo. Ya, me estoy volviendo loco. Ya, pues yo también tengo los ojos siempre cerrados porque duermo más que nada en la cárcel. Pero cuando viene Gabriela, la verdad es que me abren los ojitos y... Es lo que te decía, joder. Le pasa. Vamos a hablar tú y yo de hombre a hombre. Gabriela, sal, por favor. Sí, Gabriela, por favor. ¿Seguro? Sal de mi despacho, por favor. Salir un segundito. Gracias. Porque yo sinceramente no sé qué te pasa. Pues muy simple, joder. Que sabes que me gusta mucho Gabriela y me jode verlos tonteando y haciendo esta mierda. Pero que escúchame, que es mi maldita amiga y ya ¿qué? Está. No hace falta que le vayas. No hace falta que estés coquetando con ella, ¿eh? Y llegado todo el rato y mandándole putas indirectas, joder. No estoy mandando en directas, ¿no? Que me sacas 6 años. Que es no me tu sol, que te desvelas cuando la ves, que no sé qué. No me gusta. Joder, a ver, González. No puedo más, de verdad, no puedo más. González, escúchame. Es que, me da mucha rabia porque tu forma de llegar es súper extraña. Mira. Y no tienes ni idea de hacerlo, tío. Mira, no tienes ni idea de hacerlo. Ni idea de hacerlo. Soy el puto mejor Don Juan toda España. ¿Sí? ¿Entendido? Si tú crees que eres el mejor ligando. Sí, y entonces, ¿por qué Gabriela me abraza? Porque tiene novio. Y tú eres como un bombón de licor para ella. Eres la princesita. Eres un yogurín, ¿sabes? ¿Novio? ¿Están pidiendo que tú eres su novio y te la estoy quitando? Te voy a partir la puta cabeza. Tranquilo. Ya se acabó la conversación. Para la celda. Vale, vale, tranquilo, tranquilo. Que te encanta, ¿eh? También, Gabriela. Te encanta, ¿eh? Me encanta ver te encanta, princesita. Te encanta que yo pueda ligar con Gabriela y tú no, ¿eh? Ah, encanta, sí, me encanta, te encanta, increíble. Te encanta, ¿eh? Y por eso Gabriela no está contigo, porque ¿qué has eres hecho un que cerdo. ¿Qué has hecho que se ha enfadado ahora? Gabriela, creo que estoy haciendo el mejor plan de la historia. Y creo que tú no te has dado cuenta, pero la fase 1 está completada. Efectivamente, se la ha querido. Estaba súper rayado. Pero aquí llega la fase 2. Imagínate si se ha puesto con la fase 1 tan celoso. Imagínate, porque ahora mismo viene a la 2. Joder, es que de verdad que me encanta Gabriela, joder. Yo de encima la he encerrado allí. No sé qué estoy haciendo. Tengo una pequeña sorpresita para ti. Y es que tengo un montonazo de flores literalmente escondidas en la maldita celda. Y yo te tengo que dar estas flores, pero en un lugar donde sea visible. Para que lo vea González y veamos su reacción a la fase 2. Tía, sí, dejadme solo, oye, que nadie entra a mi puto despacho. ¿Has entendido bien? Quedaos delante o haced lo que sea, pero que nadie entra a mi puto despacho. Pobre. Y todavía falta la fase 3. Pero claro, la cosa es que en la celda no podemos hacerlo. Y tenemos que salir de la celda. El túnel está literalmente cerrado y no podemos salir. Lo mucho que me gusta es el puto caso que me hace, joder. Encima le gusta el otro gil, es un chavalín de mierda. ¿Qué es lo que me falta? El túnel da igual, mira, con esto podemos salir. ¿Y de qué nos sirve la escoba? La verdad es que no entiendo absolutamente nada de tu lógica, Gabriela. ¿De qué nos puede servir? Una... La metemos por aquí. La verdad es que me encanta. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No! Y mira que lo intento, pero ¿qué será? ¿Será que no sé hacerlo? ¿Será que hay algo en mí que falla, joder? Mira, Gabriela, como lo hagas, es real que eres la abogada más inteligente de toda la historia. Y la mejor de todas las mejores. Uno, qué buena, dale tres. Tres ahí. Uno, dos, tres. Ahí, ahora, al botón este. Ahora. No me lo puedo llegar a creer, Gabriela. No me lo puedo llegar a creer. Y así de fácil. Tenemos que dejar aquí, y así de fácil, literalmente, es escaparse de esta cárcel. Pero la pregunta es: ¿cómo va a reaccionar González cuando yo a ti te dé este?
este ramito. Vale, claro, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos en el pasillo este, justo, para decir, bueno, la verdad es que yo qué sé, yo te empiezo a decir que cualquier tontería de... Tú me dices, la verdad es que me pareces muy guapa desde que viniste, no sé qué, no sé cuánto. Me parece espectacular, Gabriela. Y que ni que yo sea más pequeño, pues creo que podríamos tener algo. Ahora mismo creo que González está justamente en el despacho. ¡Joder! Obviamente está ahí. Voy a hablar más fuerte, ¿eh? ¡Gabriela! Espera. La verdad es que me pareces una chica muy guapa. Creo que están hablando aquí al lado. No, pero en la celda no es, ¿eh? Y la verdad es que te voy a regalar... Me joda que se ha vuelto a escapar, está en el puto pasillo. Estas flores. ¡Venga, hacéis el! Bueno, esto es una mirada. Esto es una pirada. Sabía que te gustaba Gabriela. No te gusta más este gilipollas que yo. ¡Esa es la verdad! ¡Oh, no! ¡Claro que no me gusta! ¿Qué no ves que nos llevamos 5 años? Igual, me da todo igual ahora mismo. Vale, González, por favor, tranquilízate. Me da todo igual. Tranquilízate, González. Tranquilízate. O sea, esto es una maldita enfilada. O sea, ahora mismo Gabriela está hablando con el policía, con González. ¿Qué? ¿Qué quieres? La cosa es que yo ahora mismo tengo el mejor regalo que le puedes hacer a una chica. A ver, escúchame, que a mí... ¿Qué, Gabriela? ¿Qué quieres? Pero no me hables mal. Joder, es que... Háblame bien alguna vez, que no me gusta. ¿Cómo quieres que te hable bien si te he visto? Y ahora te acabo de dar unas flores. Que encima no. Son unas flores de mierda porque no son de puro plástico, joder. Veniros, mafia rusa, porque debajo de esta pequeña caja hay una cosa llamada Milka de Oreo. Esto no es publicidad, pero esto de verdad que a las chicas es un regalo que les encanta. Si te regalan las flores, vete con él. Vete con él ya que te gusta tanto. Que es mi cliente y mi amigo también. ¿Y qué coño hacía ahí arrodillado donde flores? ¿Me lo explicas entonces? Bueno, pues no sé, pues le apetece porque le parezco guapa, no lo sé. Ahora mismo ellos dos están justamente detrás de esta pared. Joder, y ahora seguro que el tubo se ha vuelto a escapar de la prisión y está dando vueltas por todas partes. No sé dónde está, a mí me da igual. Sí, a mí claro. Solo me importas tú. ¿De verdad? Claro. ¿Sabes qué? Dejé a mi novio el otro día por ti. Sí. Sí. Los estoy escuchando ahora mismo. No sé si mi micrófono se está escuchando. Pues déjalo por mí, joder. Es que llevamos 3 años. 3 años que son, en comparación con el amor de una abogada con un policía. Creo que es hora de entrar al despacho de González y pedirle salir a Gabriela. ¿Qué haces aquí ahora? Sabes que estaba escuchando prácticamente todo lo que estabas diciendo. ¿Cómo lo has hecho? ¿Te has puesto a escuchar todo? Sí, la verdad, bueno... ¿Tú sabes lo que es la puta privacidad? Pero vengo a decirle una cosa a Gabriela. ¿Qué? Que no es nada. Gabriela, es que tengo un regalo para ti. ¿Ah, sí? No, a ver qué está pasando. ¿Qué ahora? ¿Qué es? Gabriela, ¿quieres salir conmigo? ¿Qué? Y mafia rusa, si quieres ver la continuación, lo tenéis todo en la primera línea de la descripción.